Bueno, ba, egunon guztioi eta ongi etorriak. Nirekin Aintzane Muguruza gehituko kidea dugu eta geroago berak esplikatuko dizu hobeto egingo dugun diagnostiko honen metodologia eta nundinorakoak zeintzuk izango diran. Bueno, 2018 urte hasieran anistasuneko bizikidetza plana onartu genuen, hori ezaguna da, gainez orratzean jarrita dagoena da kanpainaren bideo hori edo espotak, batez ere gazte jendeari zuzendu genuen espota izan zen. Eta helburu, bizikidetza planaren helburu nagusia zen diskriminazio eza ekiditea, ez? Nolabait diskriminazioaren kontra egitea, eta horretarako zenbait ekimen barneratu genituen planean. Beharrezko ikusten gendun, diskriminazioaren kontra egiteko nolabait anistasuna edo diversitatea bisibilizatzea. Eta bisibilizatu behar genuela modu zabalean. Hau da, bai diskriminazioa sufritzen zuten taldeen edo egoera ezberdinak. Eta ze anistasun izan genituen kontutan, ba, migraziotatik eratorritakoa da jatorriarekin lotutakoa, etniarena, desgaitasuna duten pertsonen egoera, LGTB taldearena, eta behin-behinekoak izan zitezken ba, bestelako egoerak, ba, adibidez, adinarena, ze adina klabea da kasu askotan, eta baitare pobreziarena. Plan hau, kanpora eta barrura diseinatu genen, hau da, kanpora elkarte udal eragilekin parte hartu zuten plan hauetan, eta beraiekin batzartu ginen, eta beraiek santziguten zeintzuk sentitzen zituzten izan zitezkela prioritateak plana egiterakoan. Eta baitare barrura begira, hau da, etxeak koordinazio organo bat du, departamentuan arteko batzordea, eta plan hau diputazioaren barruan koordinatu egiten da. Eta departamentu ezberdinek dituzte bere ekimenak plan honetan, txertatu dituzte beraien ekimenak. 2017 urtean, esan dudan bezala plana hasi diseinatzen ari ginenean, ba, ikusten genuen anistasun ezberdinetako talde, elkarte edo eragilekin egon ginenean, ba, bi urteko plana izanik eta eraginkorrak izan nahi genuela, baino batzutan ez genuela ezagutzan nahikorik zertan inziditu behar genuen jakiteko. Eta zer eta eraginkorrak izateko jakin behar duen azterketa onak eduki behar genituen etorkizunare begira, ba, gure politika publikoak diseinatzeko. Eta ezagutza falta zegoen horretan, plan honetan aurreikusi genituen ikerketa batzuk. Hauen artean Egipto herriarena, emakume migranteena, LGTB taldearena eta erlijio arnistasunarena. Kosideratzen genuen talde hoien egoera ez genuela ondo ezagutzen, ba, diagnosi on bat egin alizateko, eta horretkin aurrera, ba, zer ekintza edo ze plan berezia egin behar genuen diskriminazio horiei aurre egiteko. LGTB taldearen arrotesun egun bezperan gauden honetan, eta horregatik zuei diagnosi zer lan egin nahi dugun edo horren berri eman nahi dizuegu. Aintzanek berandagoia metodologia eta nondik norakoak azalduko ditu. Ze aspektu izango ditu kontutan ikerketa honek? Ba, besteak beste, ba, lanean, osasunean, aisialdian, diren edo ematen diren egoerak edo sufritu ditzaketen diskriminazioak edo zailtasunak. Eta talde homogeneo ez denez, talde hau ez da homogeneo bizitzan, taldeak ez dira homogeneoak izaten, eta baitare desberdintasunak ere badaude taldearen barruan, hau da, adinarena, gazte edo zahar izatea ez da gauza bera, jatorria, etnia, egoera ekonomikoa, edo baita ere kontutan hartuko dugu herri txiki batean edo herri handi batean bizitzen den egoera. Ez da berdina Donosti batean bizitzea edo, ez dakit, esate baterako, ba, edo zein herri txiki esan da, Izarnazabal batean bizitzea, edo herri txikietako egoera ez da berdina izaten, da hori ere kontutan hartu nahi dugu. Baita ere, barneratu dugu ikerketa honetan aurreplanean barruan ekokatzen den eta talde honek sufritu ezaken genero violentzia edo violentzia matxistaren aspektua. Ikerketaren emaitzak urte amaierako izango ditugu, eta emaitza hauek, ba, gure politika publikoak etorkizuneko politika publikoak diseinatzeko
erabiliko dira, eta batez ere, eta urten ere espero dugu lehen urrats bat ematea horretan, sentsibilizazioan eragiteko da, kanpaina konkretuak egin alizateko egoera horiei aurre emateko. Como he dicho en euskera, el diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en Gipuzkoa pretende recoger, y el nombre lo recoge, las diferentes realidades de este grupo y las posibles desigualdades y discriminaciones que pueda sufrir. Partiendo del diagnóstico que esperamos tener a finales de año, un diagnóstico que realizará Gehitu, abordaremos las necesidades que tiene que recoger el diseño de las políticas públicas en el futuro y podremos incidir más eficazmente en la sensibilización. Si bien se hacen campañas de sensibilización, queremos ir justo a donde está la problemática, o sea, donde está la discriminación. El estudio se abordará, como he dicho en euskera también, desde múltiples variables, la del sexo, educación, sanidad, ámbito laboral, personas migradas, y también se tendrán en cuenta la violencia machista que pudieran sufrir este grupo. Eta nik besterik gabe, Aintzanek metodologia eta estudioan nondik norakoak azalduko ditu. Eskerrik asko, Maribel. Egunon, bueno, Maribelek esan duen moduan, diputazioarei esker jorratuko dugun ikerketa honen ondorio bezala, aurkitu nahi ditugu Gipuzkoan bizi den LGTBI kolektiboko personen bizitza egoera, bizi kalitatea, diskriminazio edo bazterkeria arrazoiak non gertatzen diren, nola gertatzen diren, eta zer egin beharko genukeen Gipuzkoako erakundeen eta gizartearen aldetik horiek baztertu alizateko eta ebazpideak aurkitzeko. Berak esan duen moduan, horrelako ikerketa bat ez da orain arte inoiz egin, orduan, Gehitun, 20 urte dara mazkigu gai honen inguruan lan egiten, aurrerapen asko lortu ditugu, baina gaur egun ez dakigu zehazki, ez dugu inoiz ikerketa bat egin jakiteko Gipuzkoan zenbat jende bizi den LGTBI kolektiboaren kolektiboak pairatzen dituen egoera ezberdinak pairatzen. Ikerketa honen helburu bezala izango litzateke alde batetik zenbat jende, bueno, ez zenbat jende bizi den, baina bizi den jendearen egoera zein den, eta hortarako hiru baliabide ezberdin jorratuko ditugu. Bata da galdetegi elektroniko bat, anonimo izango dana, edo zein lekutik internetera sarbide daukan edo nork erantzun ahal izango duena. LGTBI kolektiboa osatzen duten personei edo sexuafektibitate araudiaren kanpo sentitzen den edonork erantzun ahalko duena. Bestaldetik, hortik aterako dugu informazio, espero dugu oso baliagarria egoera zein den ezagutzeko. Bestalde, identifikatuko ditugu ere persona zehatz batzuk, uste dugunak informazio oso zehatza arlo ezberdin batzuetan emango dizkigunak, izan daitezke profesional adituak, izan daitezke pertsona talde zehatz batzuetako adibidez, eta gero jorratuko ditugu ere eztabaida taldeak, izan daitezke adibidez emakume lesbianek osatutako taldeek, beraien artean hitz egiterako momentuan azaltzen dituzten eguneroko zailtasunak, indarkeria arrazoiak, eta hiru talde hoiekin, hiru arlo hoiekin espero dugu informazio nahiko ateratzea ebazteko, jakiteko zein den gaur egun Gipuzkoan LGTBI kolektiboan bizi den jendeak bizi duen egoera, zeintzu diren pairatzen dituen bazterkeria arrazoiak, nun sortzen diren, zergatik sortzen diren, eta zein izan daitezkeen, zintzu izan daitezke, horiek ebazteko moduak, prozedurak edo eragileak, baita ere, identifikatu. Batzuetan Gipuzkoatik definitu izango ditugu ebazpen horiek sortzeko prozedurak, eta beste batzutan ez da gure esku egongo, baina identifikatuak egongo dira, gutxienez. Bestalde ere lortuko dugu ikerketanoren lortu nahi dugu behintzat ikerketanoren ondorio bezala Gipuzkoako gizarte osoaren aurrean sensibilizazio
sensibilizazio ikerketa potente bat Gipuzkoak hausnartu dezan, zein dan egoera, zein dan gure inguruan bizi diren personek pairatzen dituzten bazterkeria arrazoiak, noiz egiten ditugun guk, eragiten ditugun guk bazterkeriak askotan konturatu gabe ere. Eta bueno, sensibilizazio arlo hori ere oso importantea da ikerketa honen ondorio bezala. Bueno, como último comentario, sí me gustaría comentar, aprovechando que mañana es el día 28J, 28 de junio, Día del Orgullo, Día de la Liberación, de la Diversidad Sexoafectiva, que esperamos que los resultados de este estudio sean plurales, sean amplios, participe mucha gente guipuzcoana y eso nos permita obtener unos datos fehacientes y operativos. Eskerrik asko. Bueno, nik ez dakit zuetako batek galderaren baduen gai honen inguruan, Sí, te cuento un poco. Bueno, la metodología se basa en tres ámbitos diferentes. Una es un cuestionario electrónico que se publicará, calculamos, finales de julio, esperamos que pueda estar preparado para entonces, dirigido a las personas que viven en Gipuzkoa y se consideran a sí mismas parte del colectivo LGTBI. Será un cuestionario al que tendrá acceso de forma anónima a cualquier persona que tenga acceso a Internet. Luego, por otra parte, vamos a desarrollar entrevistas personales diseñadas y dirigidas a personas específicas que consideramos que nos pueden aportar información valiosa. Pueden ser profesionales que trabajan con personas del colectivo o bien personas que forman parte de grupos específicos con condiciones de vida específicas. Y, por otra parte, vamos a desarrollar también grupos de debate con diferentes grupos dentro del colectivo. Pueden ser, por ejemplo, es un ejemplo, mujeres lesbianas de mediana edad, por ejemplo, podría ser un ejemplo. Y con esto, con la información obtenida en estos tres ámbitos, esperamos conseguir recopilar información suficiente para identificar cuáles son las situaciones en las que vive el colectivo en toda su amplitud de las personas que viven en Gipuzkoa e identificar posibles soluciones o posibles procedimientos a desarrollar para solucionar estas problemáticas. Pairatzen da. Bai. Bai. Bai, saiatuko gera identifikatzen. Bai. Barrenean eta ez bakarri barrenean, LGTBI kolektiboko personek pairatzen dituzten indarkeria matxista egoerak. Izan daitezke intrakolektiboa edo inter, kanpotik datuzenak ere. Honekin esan nahi duguna azken finean da, sexuafektibitatearen araudiak sortzen dituela matxismo arazoak, eta azken finean, generoaren roles hitz egiten ari gerala. Sí, el estudio también va a prestar atención a la violencia machista también entre el colectivo LGTBI sí. Y también a la vulnerabilidad que este colectivo vive en núcleos pequeños, ¿no? Sí, así ¿Lo podrías es. Comentar también en castellano? Sí. Bueno, cuando hablamos de el interés, el foco que vamos a dedicarle a la violencia machista que pueden sufrir las personas del colectivo LGTBI, nos referimos tanto a la violencia machista que pueda venir desde personas que no pertenecen al colectivo, como de violencia machista intracolectivo, llamémosle así. ¿Qué queremos decir con esto? Pues queremos decir que en realidad la problemática de discriminación o de estigma que puedan sufrir las personas del colectivo LGTBI viene derivada de la normativa heteropatriarcal que marca cuáles son los comportamientos correctos, exitosos, entre comillas, vamos a ponerlo, y cuáles no, y las discriminaciones que surgen a partir de ahí. Eso con respecto a la violencia machista. Con respecto a la mirada a los pueblos pequeños, bueno, consideramos, creemos,
suponemos, pero es una impresión, intuición, que las personas LGTBI viven en condiciones algo más complicadas en núcleos pequeños, pues por las condiciones que definen los grupos convivenciales en un pueblo pequeño. Y entonces queremos, vamos a decir que queremos investigar si eso es así y qué problemáticas se pueden dar y cómo se pueden solucionar. Sí, hay. Sí, existen estudios en este ámbito. Bueno, a nivel Estado español se realizó uno en Barcelona, que es el modelo en el que nos estamos basando luego en todos los casos. No recuerdo muy bien si fue en el año 2007 o 2009, pero bueno, aprox. En el que se identificó un poco la metodología de trabajo, que es un poco la que estamos luego diseñando el resto de diagnósticos que se están haciendo. Se ha hecho uno recientemente en Vitoria, se acaba de publicar ahora en mayo. Se está desarrollando uno en Navarra también. Y bueno, este en Gipuzkoa es el primero que se hace. A la espera de las conclusiones de este diagnóstico que vais a hacer, a mí sí me gustaría preguntar, en Gaitu, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Cuáles son las discriminaciones que más sufre este colectivo a día de hoy con los datos que tenéis o con lo que veis? Bueno, eso es, no tenemos datos sobre estudios realizados contabilizados, pero sí que tenemos una percepción de cuál es la realidad que llega a Gaitu en el día a día. Bueno, pues llega problemáticas desde de personas transexuales, desde luego, y transgénero, que son en este momento las que seguramente más dificultades tienen en su vida diaria para desarrollar una vida normalizada y plena. Desde personas de edad avanzada que se sienten olvidadas, incluso por el colectivo, a veces tenemos que decirlo, y bueno, muchas veces vuelven al armario porque no ven modo de seguir con su sexoafectividad, desarrollarla de manera libre, una vez que pierden su autoidentificación de empoderamiento, cuando se van sintiendo débiles, tienden a volver al armario. Bueno, de alguna manera hay que analizar qué se puede hacer para evitar esto. Desde situaciones en centros escolares complicadas, desde jóvenes que no encuentran cómo desarrollar su vida social, adolescentes, que no encuentran cómo desarrollar su vida social dentro de su identidad sexoafectiva o de género. Bueno, es un poco familias homoparentales que tienen complicaciones para desarrollar, muchas veces en procedimientos administrativos, para poder documentar y registrar y llevar a cabo determinados procedimientos que, bueno, que se complican cuando son dos padres o dos madres los que forman la familia. Y bueno, es complejo y es, como decía antes Maribel, una problemática diversa dentro del grupo. Eskatuko nitzuke euskeraz pixkat aipatzea hori, ez dago daturik, ez dago zehatzik, baina egunerokoan zuek ikusten dituzuen hainbat egoera, ez da, eta zein dia zuek ikusten dituzuen egoera zailenak edo gero datuak emango dituzte, baina hola. Bueno, ba, lehen gaztelaniaz esaten nuen moduan, egoera zaienak, edo, bueno, gehienetan gure gana etortzen direnak, izaten dira bai transexualen problematika, izen aldatzeko arazoak, lan aurkitzeko arazoak, beraien bizitza osotasun libre batez, aske batez eraman alizateko arazoak, jazarpenak, noizbehinka agresioak ere bai, salaketak, bueno, pizka bat transexualen kasuan egoera nahiko zaila da. Gero, ba, gertatzen dira, ba, familia monoparentalek, beraien seme alabak, lehenengo edukitzeko, edukializateko, eta gero prozedura guztiak, prozedura administratibo guztiak eraman alizateko, normaltasunez eraman alizateko izate dituzten zailtasunak, gazteek edo nerabek beraien bizitza soziala garatu alizateko dauzkaten zailtasunak. Bueno, oraindik ikusten zuen ez asko falta da egiteko. Persona datu dauzkatenak, etorkinek dauzkatenak, bueno, talde ezberdinak dira, arazo ezberdinak dituzte,
baina gauza badakote komunean, eta beraien zailtasunak, zailtasunen iturria, beraien nortasun sexoafektiboa dela. El vaquero, aproximadamente, según la nota de prensa que nos han entregado, hay 40.000 o 50.000 personas que pertenecen al colectivo LGTBI en Guipúzcoa, ¿no? Bueno, ¿qué datos maneja la Diputación al respecto y, no sé, cómo ha enfocado este asunto desde el punto de vista institucional? Bueno, en los datos que se han dado ahí, evidentemente no sabemos si son ciertos. Se ha cogido una muestra representativa de lo que pueden ser los datos en otros sitios. Es decir, que no podemos decir si son de 40, 50.000 o 42.000 exactamente, pero bueno, es una muestra que se ha extrapolado de otros territorios o de otros sitios donde se ha podido hacer este diagnóstico. Perdóname, ¿puedes repetir la segunda? Sí, hasta ahora que políticas estaban llevando a cabo desde el ámbito institucional, desde la Diputación, ¿cuál era esa mirada institucional y, bueno, qué es lo que se pretende a partir de los datos que se extraigan de este estudio? O sea, ¿cómo se va a modificar un poco esa línea institucional de actuación? Bueno, la mayor diferencia que hay desde inicios del 2018 es que tenemos un plan que recoge las diferentes diversidades. Antes se podían haber hecho estudios, se podía haber hecho alguna campaña de prevención a lo largo de un montón de años, porque, como sabéis, la Diputación Foral de Guipúzcoa, yo creo que hace más de 12 años que tiene una dirección propia de derechos humanos, y evidentemente se han hecho estudios, se han hecho campañas de sensibilización concretas y puntuales, pero no había una mirada exhaustiva a lo que era la diversidad y la discriminación que podrían sufrir los grupos de personas que se pueden ser de una diversidad en concreto, pues en este caso el grupo LGTBI, pero como puede ser también las personas que sufren discapacidades. Entonces es la primera vez que se recoge la diversidad con una mirada amplia y ponemos el foco en la discriminación, pero se pone el foco en la discriminación queriendo, porque se dan situaciones de discriminación en multitud de ámbitos, no solo en la administración hacia el ciudadano, también entre los ciudadanos, también entre los grupos, y creíamos que era necesario visibilizar la situación de esas personas, ¿no?, para poder actuar. Entonces, una vez tengamos este diagnóstico, evidentemente el diagnóstico nos va a servir sobre todo para dos cosas. Por un lado, para incidir en la sensibilización en aquellos ámbitos concretos en los que tengamos que incidir con mayor fuerza, y segundo, para poder hacer un plan de actuación concreto ante esas situaciones. O sea, ¿cómo tenemos que trabajar? Es verdad que estamos en estos momentos, tenemos campañas incluso con los centros escolares para visibilizar la diversidad. Iniciaremos, este año es el año del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tenemos una campaña especial y vamos a ir con una experiencia a 10 colegios, a 10 centros de enseñanzas, para hablar de las diferentes diversidades y la discriminación que pueden sufrir las personas que pertenecen a un grupo u otro. Pero en este sentido, en este grupo de personas, en el grupo LGTBI, lo que queríamos saber exactamente era cuáles eran las discriminaciones que sufrían, porque cuando estuvimos hablando con Gaitu, sí es verdad que ellos tienen constancia de lo que, ¿no?, de las quejas que hay, de lo que pasa, pero queríamos saber exactamente dónde estaba la complicación, dónde estaba la problemática para incidir eficazmente en ella, porque los recursos son limitados, son dos años de plan, entonces queríamos saber dónde, verdaderamente, dónde tendríamos que poner todos los esfuerzos. Sí, ha dicho que un plan similar se ha hecho en un estudio similar en Victoria, ¿no? Sí. Bueno, las conclusiones son bastante cualitativas, más que cuantitativas, no hablan de números, pero sí que hablan de situaciones específicas, reales, descritas específicamente, muy parecidas a las que os contaba ahora mismo sobre la realidad que vivimos en el día a día. Lo que sí queremos en el estudio que vamos a desarrollar ahora es, de alguna manera, cuantificarlas e identificar posibles soluciones para ello. Me imagino que esas soluciones pasan por la educación, no sé si... Sí. Claro, ¿qué tiene que pasar para que si vemos a un transexual dejemos de girarnos o decir, mira, es transexual, o la hija de es lesbiana, o cómo se puede normalizar eso si incluso hay muchos problemas entre los jóvenes homosexuales? Bueno, estamos hablando hipotéticamente, pero
Claro, la percepción de Gaitu en este ámbito es que la educación es indispensable, desde luego. La educación multiámbito, por decirlo de alguna manera, es decir, no solo en el centro escolar, en la educación formal, sino en el ocio, en los grupos, en la cuadrilla, en la vida social, en la vida familiar. Es decir, esto significa que toda la sociedad, para que los jóvenes y jóvenes, y los jóvenes y las jóvenes, puedan recibir una educación integral e integradora, es necesario que la sociedad completa esté sensibilizada sobre cuáles son las realidades. Porque bueno, pues las fuentes de información en el sentido contrario, la publicidad y la propaganda que marca explícitamente y continuamente cuáles son los roles que tienen que cumplir chicos y chicas, pues es constante. Con lo cual, la contrainformación que debemos darles en todos los ámbitos para que sean conscientes y desarrollen un espíritu crítico que les permita darse cuenta de que, bueno, que la libertad de identidad sexoafectiva y de género es una premisa sin la que no van a poder desarrollar su vida en plenitud. Entonces, bueno, pues es una educación que tenemos que desarrollar desde todos los ámbitos. Centros escolares, familia, y sí, es muy importante, desde luego. Bueno, nik bakarrik amaitzeko umore pixka batekin amaitu nahi gendun, edo ospatu nahi gendun egun hau, eta alaber umorea erabili nahi gendun diskriminazioari aurre egiteko, eta bueno, gaur kanpoan izango ditugu Oiunlari Klaun taldekoak errezetak banatzen diskriminazioaren kontra. Mila esker denak hemen egoteagatik eta urrun arte.